Yo creo que si hubiéramos continuado como parte de España, primero nos hubiéramos mantenido unidos, eso es importante. Segundo, España entró en una crisis con las guerras carlistas, ¿cierto? Que pretendían restaurar, digamos, el orgullo español, la dignidad española, sacar a los intereses ingleses que había dentro de España, restaurar el poder soberano del pueblo español. Y posiblemente los pueblos de América hubiesen podido apoyar a los rebeldes carlistas, que eran, digamos, eran un hermano de Fernando VII, y España hubiese restaurado su grandeza y hubiese restaurado los principios de justicia que habían regido en América, antes de algunos abusos del absolutismo de Carlos IV y Fernando Cuando VII. estábamos en el intervalo, Patricio, me mencionaste un autor. Te voy a responder desde un autor el tema de la sustitución semántica o conceptual. Y después no lo dijimos al aire. Cuando yo te pregunté el por qué era necesario cambiar el concepto de virreinato por el concepto o la idea, la noción, incluso el término de colonia. Me mencionaste un autor y Ah, después. Levene, Ah, yo a te sí, Levene. me mencioné a Levene. Sí, Levene en eso tenía muchísima claridad. Él veía en eso. No, porque lo hablamos en el corte, pero después no lo Sí, hablamos al no, aire, por eso. Ricardo Levene hablaba de que nosotros en realidad éramos reinos. Por eso te digo, posiblemente nos hubiésemos mantenido unidos, posiblemente España hubiese vuelto a su antigua tradición y de alguna manera nos hubiésemos convertido en una comunidad hispánica de naciones que posiblemente a lo largo del siglo XIX. América se hubiese convertido tal vez en tres grandes reinos aliados a un reino grande de España, ¿cierto? Que en algún momento ese fue un proyecto también político hacia el reino de Nueva España, que era todo lo que es Sí. México, el sur de Estados Unidos, el oeste de Estados Sí. Unidos, y Sí, que no es historia Centroamérica. contrafáctica, insistimos. Eso es un proyecto que ¿Qué genuinamente existió? existió, que en todo caso no se No sé concretó. cómo Pero el sí podríamos otro era el augurar. reino de Nueva Granada, que era Venezuela, el Esequibo. Que es una región que los ingleses le roban a Venezuela y hoy es soberanía de Guyana, Panamá, Colombia y parte de Ecuador. Y el otro virreinato podría haber sido el de Perú y el Río de la Plata unificados en uno solo, que hubiéramos sido una gran potencia bioceánica y con un asiento también en África. O posiblemente tal vez Guinea Ecuatorial y las islas Cuba, Puerto Rico, Dominicana y Las Antillas, Filipinas. digamos. Eso hubiese quedado bajo soberanía española, que de hecho continuaron, no se plegaron. Y más, creo que lo único que se pliega en algún momento a la revolución es República Dominicana. Pero en 1860 el gobierno electo por el pueblo dominicano pide volver a formar parte de España, porque ve que todo el siglo XIX es una sucesión de guerras civiles en América, que llevan a la disolución. Vuelven a España, lamentablemente España estaba con conflictos, numerosos conflictos y guerras carlistas, y no duró mucho tiempo ese retorno a España. Pero vos tenés que irse a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, permanecieron junto a España hasta 1898. Y hubiesen continuado si no hubiese sido porque Estados Unidos le declara la guerra a España. Invade Cuba, invade Puerto Rico, invade Filipinas, donde en Filipinas incluso cometen un acto, un genocidio cultural, ¿no? Toda una ingeniería social para borrarles el idioma. Los filipinos abandonan el español y son obligados a hablar inglés. Les ponen los medios de comunicación, vos tenés que hacer un trámite ante el Estado y tenías que hacerlo todo en inglés, hasta que el filipino olvidó el idioma. Es un país rarísimo, vos te podés llamar José Ramos y hablas en inglés. Es extrañísimo. La ciudad se llama Corazón Aquino, que fue presidente y hablaba en inglés. Y es como que habían perdido el idioma. ¿Qué es este país español en sus nombres, en sus costumbres? Se mantuvieron fieles a la religión, eso sí. Tal vez porque tardaron un siglo más. Acá todo el periodo del siglo XIX fue también un periodo donde se saboteó el espíritu religioso, porque había que sabotear la identidad. Incluso es más, los uruguayos se independizan de nosotros, no de España. No, ellos no son conscientes que también se independizaron antes de España. Por lo menos si no en 1816 y si en 1815. Ellos viven como que se independizan de Argentina, como si hubiesen sido de un repollo, y para ser diferentes de nosotros, son muy parecidos a nosotros, la educación de ellos fue muy laicista, ¿cierto?
exageradamente, para ver si podían hacer la diferencia entre ellos y nosotros. Y luego, bueno, los chauvinismos fueron fagocitados a través del deporte, guerras que tuvimos, confrontaciones inútiles, y por una educación que nos ha llevado a ver siempre al vecino como un enemigo, ¿no es cierto? Eso sí, lamentablemente sí. Hemos caído todos en esa trampa. Cuando te vuelvo a decir, debemos ver que somos 500 millones de compatriotas, que tenemos un mercado de 500 millones de compatriotas con los cuales tenemos que empezar a trabajar. Yo no sé si se podría recrear un solo Estado, pero sí políticas comunes en economía, complementación económica, cultural, cinematográfica, por ejemplo, y de defensa. Nosotros tenemos que tener un sistema donde si tocan a uno, tenemos que saltar los 25. Y fíjate la ceguera que tuvimos argentinos y chilenos cuando estuvimos a punto de entrar en guerra, la época que Pinochet y Videla gobernaban. Sin hablar de que el Tratado del TIAR ya estaba en vigencia, ¿no? Claro. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ante invasores externos. Y fíjate que incluso ante esa hipótesis de conflicto que teníamos, cuando se produce la guerra de Malvinas en el 82, 4 años después de que estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile, y Chile apoya a Inglaterra. Bueno, ahí está la violación del Tratado del TIAR. Fue un acto, pero el tema de Chile, si bien nos molesta esa actitud, fue un acto reflejo que ellos tuvieron. Pero fíjate que Inglaterra les pagó mal, porque Inglaterra no reconoce la soberanía argentina sobre el sector argentino y no reconoce la soberanía chilena sobre el sector chileno antártico, en la Antártida, ¿no es cierto? No nos reconoce en absoluto. O sea, le pagó mal Inglaterra a Chile. Y los chilenos y los argentinos tenemos que ver que ha sido una trampa en la que hemos caído al dividirnos. Sí. ¿Por qué? Porque antes de 1810, 1816, no existía Argentina o Chile. No. Cuando a mí me dicen, no, porque se liberaron 3 países en la gesta de independencia, no, se balcanizaron, nos dividieron, se modificaron muchísimo las fronteras. Perú era distinto. Por ejemplo, Perú perdió todo el mar peruano que iba de Panamá hasta el río Biobío, por ejemplo. Perdió la capitanía de Chile, perdió parte de Ecuador. México perdió el 60% del territorio, más todo Filipinas. Nosotros perdimos, en 1816 perdimos 1,5 millones de kilómetros cuadrados, porque perdimos Bolivia, la salida al Pacífico, perdimos Paraguay, perdimos Guinea Ecuatorial. Bueno, Bolivia, a su vez, en el conflicto de la guerra del Pacífico con Chile, pierde la salida al mar, ¿no es cierto? Al Pacífico. Un litoral de 400 kilómetros donde hay, creo que 4 puertos chilenos de profundo comercio exterior, que eso hubiese sido soberanía argentina y Bolivia. Así, Bolivia no existía, ¿no es cierto? Podemos decir que hay una única identidad que está, obviamente es el ejemplo más cabal, que mejor retrata este lema del divide y reinarás o divide. Sí, y en eso los ingleses han sido brillantes, ¿no? Claro, pero nosotros en realidad debemos tratar de recuperar esa identidad. Tenemos que ver esos valores hispanocatólicos. Es decir, obviamente que no estamos hablando de ir a golpear el Palacio Real, porque ya las realidades se han dado. Es más, la actual España poco tiene que ver con España de los Reyes Católicos, ¿no es cierto? No es que no tenga nada que ver, pero tiene mucho menos que ver. Digamos, España no tuvo la visión de volver en el siglo XX a crear lazos más fuertes con Hispanoamérica, sino que se volcó a la Unión Europea, ¿no es cierto? Es más, el nuevo escudo real del actual rey Felipe VI, fíjate que sacó las aspas de Borgoña, que era la bandera que nos unifica a los pueblos hispanoamericanos. Si hay una bandera hispanoamericana, es la de las aspas de Borgoña, ¿no es cierto? Esa es la bandera común. Que como te decía, todavía en algunos departamentos de Bolivia es bandera departamental. En Estados Unidos hay 2 estados que todavía lo mantienen. Entonces, en realidad tenemos que tratar de recuperar esa identidad, porque las naciones sobreviven por su identidad, porque su identidad es la que les permite también ser capaces de luchar por algo más profundo. Y te acuerdas de Pierre Klosterman, el piloto francés que vino a homenajear a los pilotos argentinos, dice: las naciones respetan a los pueblos que son capaces de luchar y hasta dar la sangre por lo que creen. Y Argentina fue capaz de dar sangre por lo que creía, ¿cierto? Fíjate que la gesta de Malvinas, tenés muchísimas naciones hispanoamericanas que vinieron a nuestra ayuda, que ofrecieron de todo. Cuba ofreció hasta submarinos y aviones caza preparados para atacar buques ingleses y tropa entrenada en Siberia, por ejemplo, o sea, en el clima frío. Nunca fuimos. Guatemala ofreció tropa, Nicaragua ofreció municiones, que era lo que tenían.
pero tenés, por ejemplo, más de 30.000 voluntarios peruanos, bolivianos, paraguayos, hasta algunos uruguayos y brasileños. Obviamente Perú envió todo un escuadrón de cazas, pero todo eso, las Fuerzas Armadas venezolanas querían venir de lleno, las tres fuerzas, de aire, mar y tierra, querían combatir junto a nosotros, que eso no se vio. Lamentablemente el gobierno militar tenía una ceguera política, no tuvo ni idea, porque no entendía tampoco esa identidad hispanoamericana, no la entendía. Curiosamente, las demás naciones la veían y nosotros no lo Y veíamos. nosotros. De hecho, nos reclamaron. Guatemala, por ejemplo, reclamó el que no le hayamos aceptado la ayuda y que nos hayamos rendido sin haberle permitido a ellos combatir. Estamos hablando de Guatemala, que es un país muy chiquito. Entonces, pero ¿con qué dignidad? Entonces, eso mostró cuál era la identidad. Algunos acá creían que todavía la guerra con Inglaterra era una guerra Sí, tío. intraeuropea, y no. Era una guerra del mundo hispánico contra el mundo anglosajón. Y algunos dicen, bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que trae España acá? Y bueno, nos trae el orden romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa. Todo eso conforma una civilización que permitió tener ya en poco tiempo 25 universidades y un desarrollo tecnológico que luego muchos de esos desarrollos aparecen en el mundo anglosajón y que los anglosajones se lo adjudican ellos mismos. Hay todo un tema ahí para Sí, que en investigar. realidad son plagios Sí, o de robo empresas. directamente, o acá se abandonó o se tapó, pero Hispanoamérica, por ejemplo, es la primera civilización que organiza una vacunación masiva en la época de, no recuerdo si es Carlos III o Carlos IV, se hizo una vacunación contra la viruela. Entonces, había, fíjate, avances muy concretos. Y los europeos decían, no vemos pueblos más felices en el mundo que aquellos gobernados por España, porque en el fondo, digamos, vos no podés escapar de lo que sos. Y nuestra identidad es esa. Nosotros éramos las Españas americanas, que aprendemos a rezarle a Cristo, a leer a Platón, a admirar el orden romano, y que tomamos el coraje español. Gracias a España que hablamos esta lengua. Hablamos la Sí. lengua de Quevedo, la lengua de Cervantes, la lengua de Lope de Vega, una lengua que te permite expresar ideas. Me acuerdo una vez un amigo mío me decía, no, pero si no hubiéramos venido los españoles, nosotros seríamos, y le digo a este amigo mío, le digo, pero vos sos hijo de polacos y de ucranianos. Es decir, tus abuelos no se hubiesen conocido, porque además no habrían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, habrían terminado muriendo, en el gueto de Varsovia, en alguna situación violenta, ¿no es cierto? Y fíjate que pudieron venir a América, ir a América a conocerse y mantener sus tradiciones, y fue gracias a América que ustedes tuvieron continente, pero ustedes no son originarios de acá. No, acá, claro, tenés razón, me dice. Nuestra Sí, historia hay que agregarle hay que esa agregar. tónica muy argentina, muy del cono sur, de también las inmigraciones. Eso Claro, hay que admitirlo, ¿no? pero digamos, el inmigrante Pero que tiene que. había habido unas bases que propicias para poder Sí. recibir esa población. Pero el inmigrante también tiene que entender que, digamos, él no es parte digamos, de esa gente que podría quejarse, es decir, hubiésemos sido otra No, todo cosa, lo porque ellos no contrario. hubiesen sido nada, porque no habrían nacido. Si mi apellido es francés, el tuyo es italiano. Nosotros no habríamos nacido porque nuestros ancestros europeos no hubiesen venido nunca acá. Esto, no, es decir, y los pueblos aborígenes vinieron de Asia. Es decir, no hubo un Adán y Eva americano. No, no, Los no. pueblos aborígenes son originarios por el estrecho de Bering o por las balsas Sí, hay varias chinas teorías, hay varias teorías. que llegaron, los que vinieron de la Polinesia, por todas las teorías que puedas encontrar, ¿no es cierto? También se dice que los europeos encontraron acá tribus de blancos, por Sí, los ejemplo. atumurunas, aquellas regiones, la Hay tribu cosas. vikinga, o sea, también se Claro, entonces habla. ahí hay cosas rarísimas, ¿no es cierto?, que se complementan. Pero, digamos, España unifica un continente, pero además unifica el globo. Acuérdate que el mundo antes de 1492 era inconexo. Mejor dicho, antes de Magallanes era inconexo. Magallanes y A través Elcano, del estrecho, al unir el globo terráqueo, unen el globo. sí. Sí, y creo que también el aporte de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Que por tierra llega al Llega al Pacífico. Pacífico. Pero esas son las expediciones que unifican el globo. Claro. Elcano es en realidad el que unifica el globo. Y nosotros éramos un continente de norte a sur. Nosotros teníamos ese poder geopolítico y teníamos una moneda que, como te decía antes, caminaba hasta China. Es decir, teníamos la primera moneda global. Analicemos lo que perdimos
para entender quién nos está inventando la leyenda negra y no creernos esa leyenda negra que dice que éramos malos, terribles y demás. No, fuimos a una civilización, con sus grises, por supuesto, con sus blancos y Sus con sus bemoles, negros, obviamente. como tienen todos. Pero fue una civilización que permitió que la raza que ya había nacido en esta tierra sobreviviera. En las colonias inglesas no sobrevivió ni Pocahontas.